Soy Carmen Acevedo y estamos en Bonita Radio. En esto es lo último. Hoy es martes 20 de octubre del 2020 y estamos, como siempre, para más o menos llevarle las informaciones que quedaron de ayer, que pasaron por la noche y que nos sorprendieron esta mañana. Nada nos sorprende, pero bueno, a veces sí. Como siempre, vamos a empezar con las palabras mágicas. Compartan, compartan, compartan. Recuerden que estamos. En Bonitas Radio, que todo lo que se pueda hacer para seguir promoviendo el producto de contenido informativo, análisis y, sobre todo, investigación y profundidad desde el periodismo, que Vega Alta Coop está con nosotros, de tu lado siempre. También está The Winery Outlet, donde usted puede ir a comerse algo y a tomarse unas burbujas o un poquito de vino tinto, entre otras uvas. También hay blancas allí en The Winery Outlet. En la Avenida Roosevelt, el edificio, el centro comercial de eh, la Avenida Roosevelt, específicamente el que está en el Borinquen Gardens. También estamos en Buen Vecino Café. Todavía no me he tomado un café. Hoy tengo, hoy salí tempranito, pero ya mismo voy a Buen Vecino a buscar mi café. No se olviden que Quique y eh, Natalia, no, los están, Nicole, los están esperando allí para un buen desayuno y sobre todo un mejor café. Que estamos en bonitarradio.net, donde usted puede donar PayPal y tarjetas de crédito. También puede hacerlo a través de Fundación Periodismo 21, área de negocios en su ATH Móvil. Importante, ATH Móvil, Fundación Periodismo Siglo XXI, que es la organización sin fines de lucro que le proveerá contenido y le provee contenido hoy a Bonitas Radio que además de eso puede enviar sus cheques o giros postales a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI PMB 284 PO Box 1940 San Juan, Puerto Rico 00919 4000 y estamos en Bonitas Radio hoy, en esto es lo último Quizás debemos empezar por decir que lo que ayer trajimos de manera exclusiva, la información de que el negociado de la Policía de Puerto Rico, el comisionado Henry Escalera, le dijo a Bonita Radio que ordenó una investigación ayer mismo sobre esa foto que hemos traído en diferentes instancias desde ayer con relación a Naida Venegas Brown, senadora por el distrito de Carolina, y este despliegue de fuerza y poder que hace para apoyar, según ella, como apoya Puerto Rico al presidente Donald Trump. Llamamos la atención del asunto de las armas largas, etc. Y esta mañana nos levantamos con la posición oficial de naida benedict brown que ya la venía adelantando desde ayer por la tarde cuando hizo un eh, una publicación en su muro de facebook donde está todo, todas estas imágenes colocadas estableciendo que no había nada ilegal y aparentemente un correligionario suyo era el que había planteado que esos no son almas largas que se denominan precisamente unas pistols, que asimismo sí mismo lo trajo Henry Escalera, y Henry Escalera planteó que a él no le daba la impresión de que lo fueran, que si fueran pistol. entonces eran eh, precisamente armas cortas que solamente se utilizaron con unos aditamentos que parecen parecerían eh, armas largas, entre otras. Un rifle AR-15 o una AK-47. Pues ya, Naida Venegas Brown tiene una defensa precisamente de supuestamente la persona o la entidad que la está protegiendo, es nada más y nada menos que los abogados de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencias de Armas de Puerto Rico, CODEPOLA. Estos fueron los que cabildearon precisamente para una nueva ley de armas que Tomás Rivera Chatz, Carlos Johnny Méndez y el entonces gobernador, hoy renunciante Ricardo Roselló Nevarez, pero también fue avalada por la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garcet, hoy gobernadora sucesoral, estos fueron los que cabildearon por aquella orden, por aquella enmienda a la ley. Pues nada más y nada menos que los abogados de laida Venega son precisamente los, el presidente, pero los abogados de Codepola. El presidente de Codepola es eh, Ariel Torres Meléndez. Supuestamente, según una nota de Notizel, son los que están asesorando a Naida Venegas Brown que estuvo acompañada de guardias de seguridad en esa actividad a favor de Donald Trump, que era el famoso rally a favor de Donald Trump. Pero lo más interesante es que ya se identificó la compañía y la compañía se llama de guardias de seguridad Tactical Dynamics. Hay dos Tactical Dynamics en el departamento de estado. Una que responde al nombre de Tactical Dynamics Force, Inc., que fue inscrita, oigan esto, el 4 de diciembre del 2018. No, no van a ser PNP. Luis Edgardo Rodríguez Rodríguez. Esa es una entidad que se llama Tactical Dynamics. Supuestamente eh, tiene dirección del Parque Industrial Valle Tolima en Caguas. ¿Qué es lo que hace? Exactamente, provee servicios de seguridad, eh, servicios de cámaras y circuito cerrado, algo que se llama, que alguien me dirá de ustedes qué es esto, porque mire que lo he buscado y no entiendo, Private Military Ops. En su casa lo conocen y le guardan comida. Y todos los demás negocios que se puedan hacer bajo las leyes del Departamento del de Est de Estado Libre Asociado de Puerto Rico. O sea, que esta es una entidad. Vamos a la segunda entidad. Esta es la compañía de seguridad que utilizó Miriam Ramírez de Ferrer y Naida Venegas Brown en esa actividad. Hay una segunda entidad que parecería ser no... Puedo estar segura, pero parecería ser un esfuerzo de esta propia, que se llama Stream Tactical Dynamics Security Force. Fíjense que tiene la única diferencia, es el stream. Esta fue radicada en el Departamento de Estado el 26 de febrero del 2016 y está en Atillo. Por estar en otra dirección, me parece que puede ser o no puede ser, pero esta tiene una dirección de Atillo y solamente coincide en, un, en el nombre, no coinciden los apellidos de, la, apellidos de la persona que la inscribió. O por lo menos que en el Departamento de Estado establece como que es la persona eh, administrador residente de esa corporación. Entonces, ¿qué dijo? ¿Ustedes han escuchado a Neida Venega? Yo no le he escuchado amén de lo que ha dicho en sus redes sociales. Naida Venegas Brown tiene unas redes sociales donde ha utilizado lo que dice esta persona que es de apellido Kercado. Incluso tiene un video, el hombre explicando por qué todos somos brutos y él es el más inteligente y eso no es un delito. Eh, pero ella no ha dicho nada a nivel mediático. Sí utiliza a estas dos, a estos abogados, y ahora sí, hay un abogado que supuestamente es... Eh, además del presidente Torres Meléndez, dice el presidente de Codepola: dice lo siguiente. Este servidor, junto al equipo de abogados de Codepola, hemos estado en comunicación con la senadora Naida Venegas en vista a la citación que le hiciera la policía de Puerto Rico en la oficina de detectives privados y guardias de seguridad. Les adelanto que la senadora no asistirá a la cita. El licenciado Humberto Cobo Estrella acudirá en su representación. Es decir, Naida Melegas Brown, una mujer de fe, una mujer de ley y orden, una mujer de Dios, dice ella. No va a acudir a la cita que le hiciera la Policía de Puerto Rico en virtud de la investigación que está haciendo Henry Escalera. Pero lo más interesante es que cuando yo ayer salgo de la entrevista con Henry Escalera y voy precisamente a nombrar el contenido de ayer. Parece que lo tenía tan claro porque yo lo nombré que Naida Venegas retaría la orden de Henry Escalera. Él nunca me dijo que la citó. Fíjense que él fue tímido, tímido al decirme. Si la iba a citar o no. Yo le pregunté, pues entonces usted tendría que citar a la senadora porque ella es la que está en esa foto. Ella es la que puede dar fe de quién es el niño y de quiénes son los otros ocho, que son adultos que están posando con estas armas. Pues parece que sí. Finalmente, cuando la citaron, ella dijo, yo no voy, pero no lo dijo ella. Lo dice el que, to el que tiene total interés. Entonces, me encantaría saber. Y vamos a buscarlo inmediatamente porque es lo que está bien interesante. Yo busqué los nombres de todo el mundo. Esa ley, nueva ley de armas, no se olviden que salió en diciembre del 2019. Estamos hablando del año pasado. De hecho, empezó a discutirse con Ricardo Rosellón Nevarez y quien la firma es Wanda Vázquez Garcet. Vamos a ver si podemos encontrar eh, cómo votaron los senadores en esta, en este proyecto de ley. Y vamos a encontrar lo más seguro que a ella, pues, sin ningún problema, le votó a favor. Esa, ese voto eh, bajó en noviembre, se convirtió en ley, obviamente, en diciembre. Lo voy a buscar porque eso es una búsqueda que tengo que hacer un poco más intensa. Cuando termine y lo, lo discutimos a las 5 de la tarde. Pero estamos hablando de una senadora que desafía totalmente a sus propios correligionarios, en este caso en la rama ejecutiva. Que yo no voy a ir nada. Y quienes hablan por ella son los que se sentaron a negociar la nueva ley de armas allí en el Senado de Puerto Rico. Y dicen exactamente, entonces dan toda una explicación de que a base de la nueva ley, ese alegado pistol no es ilegal. ¿Quiénes son los que van a determinar que es un pistol? Que fíjense que Henry Escalera habló ayer, esta mañana, ayer por la tarde, precisamente de esa diferencia, o es un rifle de, de asalto. ¿Quiénes son? Ellos, que fueron los que se sentaron a dilucidar la ley, que precisamente eso era lo que querían plantear, que pudiera salir cualquiera con un alegado pistol después que tenga posesión de la pistola. Porque lo que hacen es que le incluyen aditamentos que van a provocar entonces que parezca un rifle de asalto. ¿Quiénes son los que van a establecer que lo es o no lo es? Ellos. ¿O es la policía de Puerto Rico durante su investigación, en medio de esa investigación? Eso es lo que estamos viendo en Puerto Rico en el siglo XXI. Una senadora que, como muy bien dice Mac Scott, se autodenomina apóstol, que es una mujer alegada, supuestamente una mujer de fe y de ley y orden, y que desafía la ley abiertamente. Ahora bien, como... Hacemos en Bonita Radio, yo les voy a traer el cruce de este análisis, que fue precisamente el que yo hice el domingo, cuando salió la información del asesinato de Isadora Nieves, la joven que asesinaron el sábado. Y el mismo domingo, 24 horas más tarde. La senadora Naida Venegas estaba haciendo un despliegue de fuerza, poder y sobre todo violencia. Porque díganme si esa foto no es violencia, si una de las lecturas de esa foto no es precisamente que la senadora hace, está copiando, está de copycat de lo que está ocurriendo en Estados Unidos hoy con relación a... La, las posturas del presidente Trump de llamar, precisamente en el debate que tuvo con Joe Biden, llamar a las huestes republicanas a defender los votos de los republicanos porque él insiste en que le quieren robar las elecciones. Entonces, Yaida Venegas y Miriam Ramírez de Ferrer, que yo no la vi, pero me dicen que hizo un papelón ayer en la. En, la, en uno de los programas de entretenimiento de la, la, los medios tradicionales, desafían todo lo que ocurre en Puerto Rico y se copian estrictamente de esas milicias civiles. Pues hoy hay también una información que establece que la policía ha expedido miles de boletos por las personas no tener mascarilla. Y dentro de esos miles de boletos, tengo que decirles que está la colega Carla Cristina, quien ayer precisamente en las redes estaba diciendo que le dieron un boleto de 100 dólares por no tener mascarilla cuando estaba tomando sol en una de las playas del área norte. Entonces usted me dice a mí que ayer cuando yo le pregunto a Henry Escalera me dice que están haciendo lo mejor posible, pero no pueden identificar ni detener a los matones de dos mujeres ayer, el perdón, entre el sábado y el domingo. En el caso de Isadora Nieves y en el caso de la joven de 19 años que asesinaron a Mansalva igualmente de carro a carro en la Avenida 65 de Infantería a las 11 de la noche. Pero sí pueden dar miles de boletos por mascarilla. ¿Quién es el que se siente seguro? Entonces, esta es una senadora electa por el pueblo de Puerto Rico el pasado en las pasadas elecciones del 2016, que está corriendo nuevamente, que ha puesto en su muro de Facebook una cuenta de Paypal para que la gente le dé dinero y la vuelvan a elegir. Sí, ese es el país en que vivimos hoy. Dice Tereosto, 100 dólares por tomar son sin mascarilla, no sejan se de la corrupción. Les gusta hacerlo fácil, dice Natalia Palmer. Eh, Albatoro, que también está por ahí. Saludos a todos y a todas que andan que están por ahí. Lo acabo de compartir, gracias un montón. Ella presume, parece de tener poder, ya que su sonrisa dice mucho y su lenguaje corporal, dice Adalberto. Carmen Mercado y esta señora tan follonúa, le encantan los problemas. Bueno, yo realmente no conozco, tengo que decirles que nunca he entrevistado a Naida Venegas Brown. Eh, no la conozco profesionalmente ni a nivel personal. Lo que he investigado de Naida Venegas Brown es que en efecto, como dije ayer, es una persona que viene a la vida política por ser una eh, correligionaria activa en el pueblo de Loísa, que ha intentado ser alcaldesa de Loísa, que tiene una iglesia que como que van ocho o diez personas, pero supuestamente en el pueblo se reúnen los domingos y se hace llamar apóstol. Vi eso por la TV y no lo podía creer. Las razones que la llamada pastora ofrece son irrazonables. Eso ya vive todo... Se vive todos los días y en todos los lugares acá en la Florida. Yo me cuestiono si Naida Negas Brown sabrá que ella es un blanco de los supremacistas blancos en Estados Unidos. Puertorriqueña, bueno, primero negra, puertorriqueña y latina para todos los efectos eh, de los supremacistas blancos, porque yo yo me temo que algunos no saben que Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos. Te has perdido una gran oportunidad de contacto. ¿Qué me dice? Ah, de, un, con, de contacto con una joya de la sabiduría. La verdad que tú eres terrible, Osvaldo Burgos Pérez. Gracias por hacerme reír. Venegas es un token. Exactamente. Así es que, gente, yo quería empezar por ahí. Pero vamos a... Hay una entrevista que quiero hacer y voy a llamar a la licenciada Eva Prado. Vamos a hablar del otro tema que definitivamente ayer yo no sé si era que no tenía acceso a sus redes porque yo vi después un, una publicación que hizo Tomás Rivera Chats en sus redes que nada tenía que ver con precisamente el golpe, el cantazo como dirían en country que le dio el Tribunal de Primera Instancia de San Juan cuando decidió que le tiene que entregar a la licenciada Eva Prado lo que está pidiendo. No solamente los nombres, ya los nombres de los empleados del Senado se los dio. Está pidiendo precisamente los salarios. Vamos a hablar con la licenciada Eva Prado para ver qué pasó ayer después de esa orden y cuáles son los próximos pasos. Porque hoy, Johnny Méndez también viene eh, compelido a hacer lo propio, pero sabemos que Johnny Méndez está tratando de no entrar. La persona a la que llama. No, parece que no está disponible. Yo le voy a enviar eh, otro mensaje. Hablamos ayer y le dije que le iba a llamar hoy porque me parece que es importante que hablemos con la licenciada para ver lo que está tratando de hacer Johnny Méndez. Porque me parece... Eh, importante que insistamos porque fíjense que Johnny Méndez, nosotros lo vimos haciendo un eh, unos cambios precisamente al reglamento de el, la Cámara de Representantes. Eh, Eva Prado está en otra llamada, pero yo confío que me conteste pronto. Eh, Ok, cuando termines. Perdonen, pero es que a veces cuando tengo que hacer y escribir y hablar con ustedes, pues me voy. Bueno, pero estamos pendientes para que nos llamen. No, Johnny Méndez trató, no trató, logró. Tuvo la intención de enmendar el reglamento de la Cámara. Lo hizo tan temprano como en septiembre, después que estuvieron... Ya acusados por un gran jurado, Nelson del Valle, y María Milagros, Tata Charbonier, precisamente por tener empleados a quienes le pagaban un salario exorbitante y parte de ese dinero iba para las arcas de ellos a nivel personal. Eh, dice Carmen Negrón que ya publicaron, pero ¿quién publicó? Es interesante porque yo hablé con la licenciada hace un rato y me, dice, me dijo, bueno, por lo menos ya no tenía la información, es posible que estas cosas las estén haciendo. Eh, vamos a ver si lo logro encontrar. Salarios y empleados del Senado. Ajá. Licenciada, buenos días. Bueno, sí. perdóname, ya estamos aquí. No, ya estamos aquí, tranquila, estamos al aire. Eh, ah, bueno. ¿Sabe algo? Porque parece que hay una información que ha trascendido recientemente de que supuestamente publicaron algo. Es posible que se lo hayan dado a todo el mundo. Sí. Ok, perfecto. Sí. Di, cuéntanos. Ya se empezó, a, ya se empezó a, a compartir información en la página del Senado. Okay. Eh, la estamos revisando. Como oh. quiera, eh, entendemos que no está completa, pero, oh. pero definitivamente es una victoria para lo que ha sido nuestro reclamo de que se empiecen a publicar los salarios de los empleados del Senado, así que definitivamente estamos ¿verdad? celebrando que ya se empezó a, a, a publicar la información, especialmente incluyendo los salarios, que sí. era lo que estábamos ¿verdad? teníamos tanto problema para poder conseguir, así que ya se está empezando a publicar, okay. así que eh, te la estoy pasando ahora por chat para que lo veas, para que ellos radio escuchas o, o que nos están viendo por las redes, eh, esta información ya está en la página del Senado también. Muy bien, pregunto, usted me dice que no está completa. ¿Qué era lo que ustedes estaban pidiendo específicamente y qué es lo que usted está viendo que es posible que no esté completo? O sea, ¿cuál puede ser la disparidad ahí? Bueno, de lo que me están diciendo acá, porque apenas acabamos de recibirlo, ¿verdad? Eh, me faltan los empleados de las oficinas de los legisladores. Okay. Y también me están diciendo que me falta la oficina de servicios legislativos. Oh. Nosotros, Estamos pidiendo la información de todos los empleados de la Asamblea Legislativa, nombre, puesto y salarios. Hasta ahora nos ha llegado las pelados que tienen que ver con las oficinas de, de presidencia, uh -huh. eh, pero de nuevo, este, este veremos al final del día si se están publicando en etapas, pero hasta ahora lo importante en, esta etapa, en este momento es que ya están publicando los salarios, que actualmente cuando tú buscabas esa información en la página del Senado... Solamente salían los nombres y los puestos, Exacto. pero no cuál era su compensación. Y ya sí se está empezando a publicar cuáles son los salarios de esas personas. Licenciada, eh, cuando vemos la lista, y perdone, pero es que no he tenido acceso a ella, ¿es el nombre, puesto y salario? ¿Lo están haciendo así de directo? Sí, nos, incluyendo, nos está incluyendo el sexo también, okay. lo Va. cual es importante, sí. Claro, claro. Que, Estamos bien contentos con esta parte de la información, nos está incluyendo la, eh, sí, obviamente, y te digo ahora, okay. mira, y nos lo están dividiendo, fíjate, ahora estoy recibiendo otra de las listas, me los está, dividi me los está dividiendo por comisiones. Así oh. que sí, ya estoy empezando a recibir por comisiones, que también era una de las categorías que estábamos pidiendo porque en la Cámara nos zumbaron una lista de personas sin decirnos pa a qué oficina trabaja ni nada, claro pero la del Senado sí me está diciendo, mira, sí, sí me está incluyendo las comisiones, así que estamos mirando y nuestra, eso sí, nosotros habíamos solicitado por dos cuatrenios, Ajá. no solamente este cuatrenio, claro. sino también el anterior, para uno también poder compararlo ¿no? claro. distintos, distintas administraciones, así que tengo que revisar si esto incluye los eh, El 2013. empleados. Uh -huh. Exactamente. Muy bien. Entonces, eh, ¿qué va a pasar con la cámara? Yo entiendo que la cámara también tiene resistencia, sobre todo de la manera en que le están tratando de divulgar la información, que es un montón de regueros de nombre y no ubicándolos en ningún sitio. Exactamente. Y la verdad es que eh, es, una, ¿verdad? es una lástima. Que la Cámara esté ahora mismo siendo la que esté quedándose atrás con esta información, porque nosotros enviamos también la copia de la sentencia en el día de ayer. La Cámara al principio estuvo más responsivo. El Senado ni siquiera nos atendió nuestra solicitud, en primer de ¿verdad? Cuando se la mandamos en primer lugar, tuvimos que recurrir al tribunal para escuchar por primera vez por qué no, era que no se nos quería entregar esta información. En el caso de la Cámara nunca se nos ha negado oficialmente la información, se nos ha dicho pues sí que es que es muy eh, vamos a ponerlo así, que es muy onerosa, pero no se nos había dado una razón como en el caso del Senado de que era eh, información confidencial. Así que estamos esperando que la Cámara se decida, ¿no?, a entregarnos esta información ya. Sabemos que hay que se publicó una orden ejecutiva donde parecería que nos estaban categorizando esa información como confidencial, pero nunca nos la enviaron a nosotros dentro de nuestra solicitud. Entiendo. Así que sí eh, estamos, a, eh, le exhortamos a la Cámara a que haga lo propio, aquí no hay razón alguna para que mantengan esta información como confidencial, ya un juez determinó, mira, esta es información pública, así que confiemos en que entre hoy y mañana también la Cámara está haciendo lo propio. Si no, iremos al tribunal porque pues... Claro. Sí. Nosotros eh... estamos aquí con una lucha para que esta información sea pública y la seguiremos hasta el final. En el caso de los contratistas, obviamente no están incluidos porque no son empleados. Habrá otra eh, petición de información con relación a los contratistas. Bueno, son procesos distintos. Nosotros claro. estamos, estaríamos, verdad interesados sí de averiguar lo que tiene que ver con toda la facturación, porque ahora mismo los contratos están disponibles a la diferencia del, de los de los empleados que tú tenías cero información, sabes. Por lo menos con los contratistas, pues tú puedes eh, encontrar los contratos en la oficina del contrato. Claro, claro. Lo que no se consigue, lo que es mucho más difícil, y ahí pues en esos contratos tú puedes ver la compensación. Uh -huh. Lo que es más difícil es conseguir información sobre la facturación, sobre cuántas horas están facturando. Claro. Y aquí te puedo dar otros esquemas de corrupción en el tema de la facturación, porque bien dicen la misma Tata Charbonier fue acusada por doble facturación, claro. así que también se pueden dar esquemas de construcción que solamente los vas a poder identificar cuando veas la facturación de este contrato. Bueno, así que esto sí es información que todavía no se ha hecho pública. La doble facturación de Tata Charbonier viene de cuando era contratista del municipio de Canóvanas, o sea, Exacto. estamos hablando de 5, 6, 7 años atrás. Licenciada, muchas gracias. Los internautas de Bonita, todos quieren decirle gracias por su trabajo. Eh, así es que le, le, hago, eh, le hago extensiva esa eh, felicitación de parte de los internautas y ya seguiremos hablando porque esto va a traer cola. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos y esto es una victoria de todos y todas. Así que esto es por, por el país. Buen Muy día. bien, muchas gracias y buen día. Bueno, escucharon a la licenciada Eva Prado. Qué bueno que habíamos hablado con ella para entrar, para que entrara con nosotros, porque me da la impresión de que, en efecto, lo que vamos a ver ahí es más que grande. Alguien, alguno de ustedes puso un mensaje, creo que fue Neida, saludos de Neida, eh, de que supuestamente Lole y yo no sé Neida y me corrige, no he visto la lista. Cuando tan pronto termine este programa voy a acceder a la información y empezaremos a tomar nota de quienes están ahí. Pero si estamos hablando del LOLE que yo conozco, y la verdad es que no, no puedo, no, no sé ni qué pensar, estamos hablando de un ex líder sindical, de una organización sindical que precisamente eh, fue de las primeras que se posicionaron con relación a la... Eh, sindicalización, la ley de sindicalización de los empleados públicos. Si es cierto que el OLE se gana 8,500 dólares, dígame si es cierto o quién es. Porque la verdad es que es bien interesante. Eh, y sería nefacto, nefasto. Importante, gente. Eva Prado va a correr por el precinto 3 de San Juan. Recuerde que si. Usted no vive en San Juan y no vive en el Persis. Lole Rodríguez. Es que, es que no puedo creer que sea él, pero bueno. No entremos en eso porque realmente no sé quién es. Aníbal de 6 mil dólares. Lo sabíamos. Lo sabíamos y teníamos desde el día uno porque supuestamente le habían quitado el contrato. Ahora, lo más interesante de esto es que lo dejaron de, de hacer contratista y lo hicieron empleado del Senado. Eso sí es interesante, por lo, porque lo que tenía Aníbal Vega Borges antes era un contrato. Y miren lo que hicieron, lo convirtieron en empleado. Por esos nombres es que no querían dar esas listas. Y yo me pregunto, Aníbal Vega Borges, ¿cuánto usted le tenía que dar al partido? ¿Le tenía que dar algo, algo al partido? Esa es una buena eh, pregunta. Esto va a las millas, sí, aparentemente va a la... Lole Rodríguez Báez? Bueno, eso es lo que no, no sé, porque es una, uno de ustedes puso el nombre de Lole, y que yo, me acuer... que yo recuerde a quien llaman Lole es a Lole Rodríguez Báez. Pero vamos a esperar, porque honestamente, ¿habrán comunicadores en esa lista? No lo dudo. Ellos siempre tienen un gran cuerpo de comunicadores, y ahí está. Eh, ¿Por qué es importante Johnny Méndez? porque aparentemente los federales siguen en la Cámara de Representantes. Y en la Cámara de Representantes no solamente estaban Tata Charbonier y Nelson del Valle, hay otros, hay tres, Jun Rivera, Ura, Uro joan Hernández y eh, Rodríguez Aguiló, el portavoz de la mayoría en la Cámara, que tenían empleados que ganaban mucho más que los representantes. Y uno de los cuestionamientos era si en efecto estaban dentro del mismo esquema que tenían Nelson del Valle y eh, María Milagros Charbonier Carmen Más Rodríguez es otra, que supuestamente tuvo un ayudante que se ganó mucho más, pero ya en este momento no se los gana. Ahora tiene plan médico y aportan al Seguro Social. Eh, y yo con maestría en el municipio no llego a los 2.500, dice Alexa Paola. Así es. Alexa Paola. Es así. Pero como son políticos derrotados del Partido No Progresista, el Partido Popular ha hecho lo propio en su momento, no lo olvidemos. Ahora tiene plan médico y aportan al seguro social. Corruptos que se vayan todos, dice Alexa Paola. Los federicos que se dejen de tanto show y se los lleven a todos. No voy a hablar de los federales hoy. Me parece fantástico que hayan hecho un Media Tour. Vamos a ver si vienen a hablar con los otros medios que no necesariamente son los. Eh, eh, medios de prensa escrita que hasta el día de hoy no nos han contestado la, la petición de información y llevamos mucho tiempo tratando de hablar eh, con eh, Stephen Muldrow estamos en urgencia de funcionarios estamos en urgencia de funcionarios de colegios realmente no sé de qué habla Sandra García eh, <coughs> recuerden bien importante no se lo admito a ningún partido político. No utilicemos los muros de los medios de comunicación, por lo menos este, por lo menos este, para hablar de política partidista desde el punto de vista de utilizar al medio para que se alleguen específicamente para las elecciones. Me parece que no es lo que queremos hacer acá. No se los, no se los permitimos a ninguno. Nos parece que no debemos utilizar el espacio para eso. Así que le, agradecida si no lo hacen. Eh, ¿Es una mujer o un hombre? Bueno, no sé, gente. Honestamente, vamos a esperar. Y yo les prometo que el próximo programa, que es a las 5 de la tarde, vamos a hablar de eso. Sonia Rueda dice: cansada de tanta corrupción. Por ahí está Nueva York, Esteibón de Los Ángeles. Dice: compartan, compartan, compartan. Los dichosos asesores, los asesores de bobería. Lo que pasa es que parece que los asesores en la Cámara de Representantes son ex políticos. Derrotados eh, o políticos acusados de corrupción, igualmente. No olvidemos que Edison Mirla tiene contrato en la Cámara de Representantes. Convicto, convicto de entre otros delitos por incluso abuso de menores. Ahí están. Eh, bueno, y dicen que no tiene contrato, que lo que tiene es una asesoría. Yo quisiera que alguien me dijera si no le pagan. Ok, vamos al próximo tema y, y es un tema. Qué bueno que es positivo. Es el tema de Casa Pueblo y esta nota interesantísima que se publica hoy, que precisamente parte de lo que Casa Pueblo ha hecho muy bien. Y es que utiliza y va a seguir utilizando como lo utiliza ya. Eh, en la casa propia, ¿verdad? En la Casa Pueblo, que ustedes saben que es un, eh, es un esfuerzo comunitario. Casa Pueblo va a utilizar eh, todo lo que tiene que ver con energía solar para con un consorcio con comerciantes. Lo, lo más importante de este esfuerzo es que por primera vez en el municipio de Adjuntas, porque ya Casa Pueblo tiene un esfuerzo desde su comunidad, desde, desde su proyecto comunitario, tiene un esfuerzo relacionado con energizar a través del sol. Y esa es la imagen que tiene Casa Pueblo, por ejemplo, cuando usted accede a la imagen, es un esfuerzo comunitario totalmente movido desde su estructura por energía solar. Pues ahora se van a unir comerciantes a ese esfuerzo. Es Casa Pueblo, es la Fundación Honol y la, aso la Asociación Comunitaria de Energía Solar Adjunteña, que se conoce como ACCESA. Van precisamente a instalar más de mil paneles fotovoltaicos en 13 edificios en el casco urbano de Adjunta para impulsar el desarrollo económico de la zona a la, a la vez que promueve la futura invers inversión en la comunidad. Arturo Mazol de Ya, como sabemos, el, el director de ese esfuerzo, el que ha estado de frente a ese esfuerzo igualmente, el hijo del Arturo Mazol padre, eh, explicó que la primera fase es la creación de una microred que se enfocará en la generación de energía solar para los 18 comercios ubicados en las estructuras seleccionadas y debe estar operando antes del día de Reyes. En la segunda fase se trabajará con el almacenamiento de energía solar. Dice Arturo Masol de ya. Ese concepto no existe en ningún lado porque no se trata de una cooperativa solar, no es un negocio. Es dentro del mundo capitalista es que dentro del mundo capitalista tenemos a los comerciantes entrando en un modelo de responsabilidad social. El proyecto va a beneficiar directamente a quien lo produce, la energía solar, que es la comunidad. No se trata de que es un parque solar y alguien nos va a mandar energía por un cable. Es que tenemos el sol, tenemos el viento. Es construir de forma resiliente y democratizar el tema de la energía. Eso no es lo que queremos hacer en Puerto Rico. O deberíamos, vamos, déjenme cualificar. Eso quisiera yo. Yo quisiera que en efecto en Puerto Rico pudiera darse un esfuerzo como el de Casa Pueblo, que junto con, el, con los comerciantes del área de adjunta, con una fundación que me imagino que los apoya en términos económicos y entra a satisfacer las necesidades de desarrollar un proyecto autosustentable se haga a través de todo Puerto Rico. Este es el futuro más allá de los políticos que usted eleva todo, cada cuatro años. Que de este tipo de esfuerzo precisamente salga cuáles son las necesidades del país, dónde está la responsabilidad de cada quien de que estos proyectos sean viables. Yo creo que cuando Puerto Rico empiece a pensar, empiece a... A manejar. Ay, es, pero el padre es Alexis, tienes razón, no es, no es el mismo nombre, tienes toda la razón. Gracias, gracias muchas por corregirme esa. Eh, Masol de ya es el hijo, Alexis Masol es el padre. Cuando el país empiece a pensar que nosotros realmente podemos crear estos esfuerzos comunitarios, que una vez estén organizados. Tal y como se ha organizado eh, la comunidad de adjuntas alrededor de Casa Pueblo, que como sabemos empezaron luchando en contra de la explotación minera en adjunta, yo creo que el país va a sentir que realmente va a tener futuro, porque todos vamos a estar involucrados en el desarrollo. Y así, definidas nuestras necesidades, Definidos aquellos y aquellas que puedan estar al frente para representar. Entonces, yo les diría que va a haber un cambio profundo en el país, incluso cada cuatro años mirando a aquellos que hagan posible esto. ¿Ustedes creen que Carlos Johnny Méndez o Tomás Rivera Chatz se sentaron a pensar la estructura y el esfuerzo de, de Casa Pueblo, Pedro Pierluisi, que no sabía que había pobreza infantil en Puerto Rico. Jennifer González. ¿Ustedes creen que esa gente pudieron haber hecho esto posible? Llevan, en el caso de Tomás Rivera Chats, 20 años en la legislatura de Puerto Rico, como minoría y después como mayoría. Así es que yo creo que esos son los esfuerzos. Ahí está Casa Pueblo. Ahí está la comunidad, incluidos los comerciantes, que no debe haber sido fácil porque todo el mundo tenía su fórmula, todo el mundo pensaba que se podía seguir viviendo de la misma fórmula. Llegó el momento en que incluso los comerciantes se unieron. Y ahí está. Y lo que quieren es correr adjuntas total con la energía solar. Miremos estos ejemplos y yo creo que podríamos estar hablando de un país mucho más desarrollado y realmente que tuviera posibilidades de futuro. Eh, Alexa Paora dice: el PPD tampoco ha hecho nada ni lo hará. Dalila Lozano, por favor, tiene su marca de, de café, dice José Pepe. Sí, sí, no, el proyecto es brutal. Casa Pueblo es un proyecto realmente de un ejemplo espectacular. La labor de Casa Pueblo es extraordinaria y admirable. Corregir tuvo mucho que ver en la gestión inicial sobre la explotación minera. Tienes razón, Tereosto. Pensaron en el contrato que iban a ganar, claro. Y vélenlos ahora. Y vélenlos en este momento. Vélenlos porque está bien interesante de qué manera se están ya dividiendo el país los contratistas. Eso no lleva dinero al bolsillo, dice Marisol Camacho. Exacto. Por eso es que no, además de que ellos, como buenos PNP, quieren ver empobrecida la isla. Así es que yo me retiro, son las 11 y 45 de la mañana, me voy a ir a hacer análisis de esa lista, porque, a ver, a todos los que conozcamos, eh, vamos a hacer eh, más tarde a las 5 de la tarde, en que Palo en Noticias, vamos a volver sobre precisamente lo que están, eh, dice esa lista. Habrán, serán muchos los que están. Y muchos los que no están, pero guisan igualmente. No se olviden que incluso tenemos que mirar eso, las posibilidades de que estos traigan a aquellos, pero a aquellos no están acá. Así es que yo los voy a dejar con una imagen espectacular que les dije ayer que se las iba a poner. Este es mi querido amigo Doel, fotógrafo profesional, excelente, y ha tomado esa. Imagen del viejo San Juan, precisamente de uno, uno de los caminos más interesantes que rodean eh, el paseo de la princesa, llegan casi hasta el morro. Eh, es bello ese amanecer y ahí está. Quería traérselos, ese atardecer, perdón. Quería traérselos, me parece que es una imagen espectacular, así es que les di una buena imagen para irnos. Doel Vázquez es el autor de esa foto. Nos vamos. Recuerden que a las 5 de la tarde estamos en Qué Palo es Noticias. No se olviden que seguimos solicitando donativos al que pueda en bonitasradio.net a través de PayPal y tarjetas de crédito, que igualmente lo hacemos en la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil Área de Negocios. También sepan que lo pueden hacer a través de la Fundación Periodismo Siglo 21, envío de cheques o giros postales. PMB 284, PO Box 1940, San Juan, Puerto Rico 00919-400. Que puede ir, a, puede ir a Spotify, a iTunes, los podcasts de Apple, y también puede hacerlo a través de Spotify. Y allí estamos iBox igualmente. Y allí estamos precisamente manejando el podcast que está yéndose a todas partes del mundo. Y como siempre les digo a las 5 en qué palo en noticias, volvemos. Nos vemos más tarde. Buen provecho. Habrá más noticias que analizar y más noticias que traer. Éxito. Nos vemos ahorita.